Instagram, yo vengo súper enojada a expresarme a través de mi Instagram. Pues hace algunos días me he encontrado con unas capoperas frustradas que andan diciendo que mi Rap Monster es feo. Háganme el favor. Óyeme una cosa, ¿a ti qué te importa? Tipo, si es feo, si en tu vida lo vas a conocer. Y peor aún, en tu vida te vas a casar con él. A lo máximo que tú puedes aspirar es a uno de esos novios pubertos, churrientos, llenos de granos, de esos que hay en tu colegio. Y que cuando se entere que eres capopera y que te gustan los chinos, te va a dejar porque le gusta tu mejor amiga, que es rubia, súper bonita, y que aunque también le gusta el K-pop, ella no lo anda gritando a los cuatro vientos, ni lo anda escribiendo como en las libretas del colegio. Después, esa amiga tuya rubia y bonita se va a convertir en una súper diva del K-pop que va a viajar a Corea del Sur, y ella sí va a poder conocer a todos los opas que tú jamás vas a poder ver y que quisieras tener en tu cuarto. Pero, I'm sorry, te tienes que conformar con los pósters que compras por internet. ¿Estás de acuerdo? Además, baby, ya quisieras tener a Rap Monster en tu casa. En verdad, ya quisiera. Si te conformas con cualquier hombre que tenga el ojo chiquito y que te diga que es de China y que tiene descendencia asiática, it's really, baby. I'm sorry, pero es la realidad, ¿estás de acuerdo? Así que te lo advierto, tipo, a Rap Monster me lo dejas en paz, ¿ok? Lo dejas en paz, porque si no, te rajo. En verdad. Es bromi, bebés. Yo no me rebajo. Recuerden que a los coreanos todo se les perdona.